¿Coley es un bot inmortal? Todo comienza en un video que hice de Books and Piggy parte 1. Y sí sé que les debo la parte 2. Algún día sí. Algún día. Donde les explicaba que en el capítulo 6 había algo bastante extraño, ya que a Coley era el único bot al que no le hacía la invisibilidad. No importaba cuántas veces me hiciera invisible, Coley todavía me seguía persiguiendo, cosa que no pasaba con el resto de los bots. A lo cual, muchas, pero muchas personas me dijeron que no, que eso era normal, que era que como Coley hacía parte de la insolencia, pues las habilidades o en general la invisibilidad no le hacía ningún efecto. Y fíjense que reflexioné sobre eso, reflexioné y dije, bueno, sí, puede ser, pero después dije, no, mentira. ¡Mentira! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Si fuera por el tema de la insolencia, eso significa que a cualquier bot, no solo Coley, que estuviera controlado por la insolencia, le tendría que pasar lo mismo. Pero no, porque a Marcus le funciona. A Delta le funciona. Y a Penny distorsionada también le funciona. Es que a todos los bots de Piggy Book 2 les funciona. Es que hasta Duokara le funciona. Y eso que es un bot extra. Coley es el único bot de todo Piggy Book 2 al que no le hace la invisibilidad. Y no creo que sea porque sea parte de la insolencia. Es que eso ya no es normal. Es que eso ya es ilegal. No mentiras. Además que una cosa es la insolencia y otra cosa son las habilidades. Porque la insolencia es canon dentro de la historia. Tiene lore, tiene contexto, sabemos que están controlados por Tío y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí es canon. Pero las habilidades no son canónicas. O sea, nosotros sabemos que el jugador no tiene habilidades. O sea, ¿se imaginan si el jugador tuviera habilidades? O sea, ¿qué no haría el jugador? Las habilidades no son canon. Son solo un recurso que tiene el juego para ayudarnos y hacer que el juego pues sea más fácil. Y por eso existen cientos de miles de habilidades que podemos usar tanto para los bots como para el Piggy que interpreta al jugador y etcétera. Y pues todas estas habilidades no tendrían que estar conectadas con la historia ni mucho menos con la insolencia. Es más, las habilidades tendrían que estar por encima de la insolencia. Y no al revés, ya que si esto pasa que supuestamente la insolencia supera las habilidades, ya estaríamos hablando de algo sobrehumano, ¿sí? Y pues digamos que si no fuera solo con Coley, sino fuera con el resto de los boss, como dije, como Marcus o Penny, uno diría como, ah, sí, bueno, sí, es por la insolencia, pero no, es que Coley es el único boss al que no le funciona. Sí, así que yo, en lo personal, considero que es un bug. O sea, porque no es normal que Coley sea el único bot al que no le hace. O sea, dos opciones. Minitoon le dio la sabiduría a Coley para ser el único bot inmortal al que no le hace la invisibilidad. O simplemente se le olvidó. No le hallo otra explicación. O sea, ¿ustedes le hallan otra explicación? De hecho, mientras estaba editando este video, me di cuenta que en la página de PiggyWiki dice que sí, que Coley es el único bot al que la habilidad no le funciona. Por eso lo denomino como el bot inmortal. Yo considero que es un bug. Ahora, si tú quieres pensar de que sí es por la insolencia, o si que es porque, no sé, Tío le dio habilidades especiales o lo que sea, pues ya es tu criterio. Yo solo muestro mi criterio, te muestro las pruebas, y ya ahí tú dependes y piensas diferente, pues no te preocupes, aquí respetamos opiniones. Y pues esa es toda mi anécdota con Coley. Una cosa bastante interesante con Coley es que puede que a Coley no le haga la invisibilidad, pero a Coley le hace el señuelo. O sea, yo puedo usar el señuelo y a Coley le funciona el señuelo. Lo único es la invisibilidad. Me caes mal, Coley. No me interesa. Y eso fue todo. ¿Qué piensas en la caja de comentarios? Un like al video. Y bueno, bye.